Amigos de Bajo los Reflectores, pues me encuentro con el Flaco Ibáñez y estoy muy bien acompañada. Antes que nada, bienvenido a Monterrey, mucho gusto. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo y con mucho cariño que tenía yo años y años de no venir y pues encuentro un Monterrey que ya parece Houston, ¿no? No, pero totalmente, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, es que tenía yo, te vuelvo a repetir, 20 años de no trabajar en teatro ni haciendo gira. Y ahorita en todos los lugares que hemos llegado, que los recorrí muchos años, y ahorita desconozco, ¿no? Y estoy impresionado por el adelanto que tienen aquí en este estado, ¿no? Y hablando justamente de teatro, que es a lo que vienen a Monterrey, vamos a platicar un poquito de esta obra, una obra bastante polémica con un tema pues que prácticamente vivimos diario los mexicanos, del que siempre nos burlamos diariamente, ¿no? Ahora que es tan fácil con las redes sociales y que tenemos como que esa apertura con eso, esta obra pues viene a trabajar un poquito con eso, ¿no? Para seguirnos burlando de la corrupción que se vive diariamente en nuestro país. Sí, sí, no, quiero decir así como político, sí, no. No, lo que pasa es que pues estamos poniendo un poquito, un granito de arena, no tanto por venir a concientizar a las personas, que eso es dentro del fondo de nosotros, es el decir, el año que entra no es que seamos partidistas, ¿no? Sino simplemente date cuenta de a quién vas a seleccionar, a quién vas a elegir, a quién le vas a dar tu voto, porque las cosas en el país están duras, están tristes, y sí, verdaderamente ves como la pobreza avanza, la inseguridad, todo esto, y bueno, y ahora las personas están más ubicadas y más informadas por las redes sociales, ¿no? Lo que hace 30 años no podíamos decir en la cuestión de política, ahora lo podemos decir, ¿no? Pero lo decimos con un gran humor, ¿no? Y ahora lo hemos visto más, bueno, justamente como comentaba, ¿no? Que lo terminamos de confirmar, digo, aunque ya lo sabemos con lo que acaba de suceder, ¿no? Los terremotos, esas desgracias que pues obviamente vemos al gobierno pues que siguen dando la espalda, ¿no? Ante esas desgracias y que pues hasta ahorita pues parece que fue ayer, porque prácticamente sigue destruida la ciudad y los estados que afectó, ¿no? Entonces, sí, mira, desgraciadamente somos un pueblo sin memoria, ¿no? O sea, y reitero, desgraciadamente tiene que suceder una tragedia para que nos unamos, pero los políticos saben claramente que somos un país que no tiene memoria y entonces pues aguantan 15, 20 días y ya nos jodimos, perdonando la palabra, porque han llegado recursos del extranjero, de grandes artistas internacionales, millones de dólares, y ahora resulta que tienen que hacer como tandas, ¿no? Para que te toque una casa. ¿Y qué ha pasado con todo el dinero que se recabó? Y dices, pues, ¿dónde quedó la bolita y Mancera y todo? Entonces, pues se hacen los locos y es triste, ¿no? Es triste, muy triste, ¿no? Y en la obra tocan ese tema, o sea, ahora sí que diariamente hay de qué hablar. Entonces, ¿cómo está? Para que la gente también debajo de los reflectores se entere un poco de qué trata la obra, qué es lo que van a ver en las ciudades en las que van a estar. Pues te vuelvo a repetir, netamente es un show político, como si ella es una revista política, que musical, con un gran, gran humor, se toca todo sin censuras, con nombres, como lo decía César hace rato. Y comentaba yo que a cada entidad que llego me informo de lo que pasó y está pasando y lo que puede pasar, y sobre eso el principio de mi rutina lo voy ajustando según donde vaya, ¿no? Entonces, sí, donde voy hay muchas quejas, mucha pobreza, mucha inseguridad. Entonces sí está difícil. No creas que porque hacemos comedia, como mexicano, a mí me duele mucho ver mi país así, en este estado, ¿no? Yo creo que a todos nos da esa impotencia, ¿no? Y ese coraje verlo. Y lo que nos queda como de satisfacción, yo creo, bueno, más bien es ver este tipo de obras, de puestas en escenas donde nos podemos reír y burlarnos un poco de lo que vivimos diariamente, ¿no? Del gobierno que pues desgraciadamente pues vamos teniendo y que cada vez va empeorando más, ¿no? Es así como lo veo. ¿Cuál es el personaje que hace en esta obra?
Bueno, yo hago un borracho que tiene dos conflictos, ¿no? Entonces entro borracho al escenario y entonces mis dos conflictos son el gobierno y mi mujer. Entonces, sí, yo creo que mi mujer. Y entonces sobre eso y luego hacemos un sketch, César Bono y Benito Castro y yo, de las madres de la independencia, ¿no? José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y la Güera Rodríguez. Entonces mostramos de todo lo que pasaba en la independencia, se está repitiendo, ¿no? A pesar de los años y años que han pasado. ¿Qué fue lo que decidió que tomara y aceptara participar en esta puesta en la escena, ya que nos está platicando que ya tiene un rato de que no estaba en teatro, que lo hemos visto en telenovelas y en series, pero en teatro, ¿qué fue lo que, por qué decidió hacer este personaje y participar aquí? El hambre, hija, el hambre. No, no, lo que pasa es que mi compadre Gabriel Varela desde hace mucho tiempo me ha estado insistiendo, pero mis tiempos no me daban, acabo de terminar Vecinos y Nosotros los Guapos. Y entonces me platicó del proyecto, me platicó el elenco, me platicó el título y le dije, va, ¿no? Porque ya no me gusta mucho separarme de mi familia, he estado, o sea, los últimos 10 años no he salido de los foros de Televisa. Y entonces dije, bueno, pues así dejo descansar a mi viejo un rato, a mis hijas y a descansar yo también. Sí. Sí, pero ya no, ya de repente... No, pues ya los tres ya estamos rucones, entonces ya de pronto decimos, no, espérate, no, y ahora ve para allá y la entrevista acá y acá y acá y acá. Y le digo a Gabriel, mi compadre, le digo, no, ya güey, tienes que contratar un geriatra para que nos acompañe en la gira. Ahora platicando un poco de Vecinos, ya terminó esa temporada, ¿va a continuar? ¿Qué va a pasar con Vecinos? Mira, yo soy el único actor que está dobleteando en Nosotros los Guapos y Vecinos. No, pero totalmente las dos. ¿Ya te cansaste? Pues ahorita no te podría yo decir nada porque Televisa ahorita está haciendo muchos cambios para mejorar, para jalar más público, porque hay más competencia. Entonces, la verdad de las cosas, ya no te platican qué va a suceder, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza, y porque los dos programas han sido un día primero y segundo lugar, el otro segundo y primero, entonces son de los consentidos de las personas, del público. Entonces, estamos esperando a ver qué sucede. Digo, hay los planes que en febrero se reinician las grabaciones, hacer otros tres programas, ¿no? Pues es que el Jorge Aiza es un personaje muy querido, ¿no? Muy, pues sí, adorado por el público, ¿no? Porque de que pasaron 10 años, la serie la seguía viendo la gente y parecía que era la que la habían grabado en el momento, porque estaba totalmente actual. Y al regresar, yo creo que también a los foros ustedes vivieron eso. Digo, obviamente ya con personajes que se anexaron, pero personajes que también los están honrando, ¿no? Claro. Claro, como eres rica, te burlas del pobre, ¿no? Pero sí, ¿la ves? Sí, no, el Jorge Aiza es un personaje que yo adoro. Fíjate, es, como anécdota, la vestimenta, el vestuario es mío. Y tiene conmigo como 45 años. Se lo compré a un Teporocho de la Buenos Aires. De veras, un Teporocho. Se lo compré y lo mandé a lavar y todo. Ya hice una película, ya hice la serie de televisión y ya hice teatro con ese. Tiene 45 años conmigo y lo que tenía con el de por 8 más, ¿no? No, lo cuido. A mí se me ocurrió pegarle milagritos y cuando empezó, sí, cuando empezó le dije a Derbez, le digo, oye, tengo ahí una ropita que a lo mejor te guste, me vio y le encantó y ya se quedó el Jorge Aiza, pero el Jorge Aiza es mío, el vestuario, no, el vestuario. Viernes 24 en el Teatro San Agustín, la corrupción no se cuenta, pero cuenta mucho, y luego regresamos el lunes 27 en el mismo lugar, en el mismo horario, los esperamos por ahí y pues que Dios los bendiga y por ahí nos encontramos. Esa raza no se olviden de ver Bajo los Reflectores. No, hombre, está de rechupete. Se lo recomiendo el Flaco Ibáñez. Por ahí nos encontramos. Bajo los Reflectores está.
Bye.